Martínez, entraste en un try ahí en el segundo al final del primer tiempo, que después terminó siendo importante, como arrancó los tilos. Si no tenías una buena ventaja, era bravo. Sí. Como arrancó el segundo, digamos. Sí, sí. Tuvimos un buen primer tiempo. Dijimos entre el tiempo seguir, no descansar con el resultado. Y bueno, empezó el primer tiempo, se nos vino un poco los tiros, pero bueno, por suerte en los últimos 20 aceleramos de vuelta y nos quedamos con el partido. El try tuyo, igual que el de Marino, creo que se los ve un tiempo más rápido a ustedes que la defensa, porque vos entrás y casi no te tocan, o sea, porque venían haciendo varias fases y cuando te toca a vos, sí, te trataron de camisetear, pero te metiste. Sí, sí, bueno, justo esa jugada quizás sí, fue un rack rápido y pude entrar, pero bueno, es un juego de fases y nada, el resto del equipo hizo las otras 15, 20 que hubo antes, así que quizás el ritmo que le damos y la intensidad de donde salen los agujeros. O sea, tarde o temprano el ritmo de Belgrano le incomodaba a la defensa de los tilos para plantarse. Sí, creo que tratamos de buscar eso en nuestra identidad, la de incomodar siempre al equipo contrario y la de proponer y estar siempre arriba de la pelota y siempre proponer juego, ¿no? Bueno, y hay debutantes, hay alegría en el club. Sí, hay un debutante, así que nada, vamos a festejar. Por suerte se ganó, así que queda ahora divertirse. ¿Están para clasificarse entre los de arriba? Sí, yo creo que sí. Siempre queremos dar pelea, así que esperemos que sí. Vamos a seguir trabajando semana tras semana, así que vamos a ver. Gracias, Fermín. Muchas gracias a vos.